Okay. Mm -hmm. Hola a todos los que se vayan conectando. Voy a estar esperando un rato a ver si se conecta más gente y aquí probando estos famosos filtros. Pero no vamos a poner ningún filtro. Voy a esperar... ¿Qué hora es? Son las 6 con 5 minutos acá en Chile. Eh, si escuchan ruidos, eh, pido mis mil disculpas, pero estoy desde mi casa, vivo con más gente alrededor, así que eso, ¿qué más poder contarles? Hoy ha hecho frío acá, así que a esperar qué sucede. Solo están dos personas conectadas y voy a esperar hasta las... 6 con 7 minutos A ver qué ¿quién más se conecta ¿Quién está, Quién está interesado en escuchar cuentos infantiles aquí en lee un Libro Y al parecer no se conecta mucha gente Pero de todas maneras este en vivo va a quedar guardado y va a ser subido a las redes sociales, ya sea en nuestro Instagram, en, en YouTube, espero, y también en nuestra página de Facebook. Ahí voy a ver qué tal me va con, con el tema de descargar el, el famoso video. Así voy a empezar y en la medida que se vayan conectando, eh, ojalá... Después de este video puedan compartirlo con niñas pequeños y porque estos, esta sección va a dedicar más, más que nada a los más chiquititos y chiquititas. Bueno, voy a partir comentándoles que eh, esta, estos cuentos infantiles que yo voy a leer son de una creación de una persona muy especial. Eh, de una chica que se acercó a, a leerme un libro a comentar que le gustaría le gustaría formar parte a lo mejor de, de, de nuestro de nuestro proyecto eh, y ella ha hecho creación de, de cuentos tiene está creando otro tipo de de relatos así que eh, eso, ella ha creado 10 cuentos infantiles y que hoy yo voy a leer solo 5 y espero próximamente en otro en vivo leer los 5 restantes. Y así va a ir funcionando este sistema, vamos a ir reinventándonos un poquito con leerme un libro. Eh, quiero dejarlos a, a todos cordialmente invitados a, a participar junto a este. Esta iniciativa que ya está funcionando desde junio. Han pasado muchas personas leyendo. Y, y siempre es bueno tener eh, más personas que quieran participar. De esto que nosotros hacemos. Que es lectura de distintos libros, cuentos, narraciones, etcétera Y todo en aporte a las personas. Especialmente a a las personas con algún grado de discapacidad visual o con distinto grado de diversidad visual. ¿ya? La idea es esa, poder ser un aporte. Y también ahora ir leyendo, que hemos estado leyendo ya más libros y relatos universales, los cuales hemos podido subir a nuestro canal de, de YouTube y también a nuestro podcast de Spotify. Así que ahí... Revisen nuestras redes sociales, contamos con Instagram, Facebook, YouTube y Spotify, siempre buscándonos como Leme un libro y también como Leme un libro Chile, así nos pueden encontrar. Y voy a comenzar con esta lectura de cuentos infantiles, hoy voy a leer solo cinco de esta chica que se llama Estefanía Díaz, es una chica chilena que hace poco ya terminó su enseñanza media. Y lo lindo es que ella eh, tiene, tiene discapacidad visual, pero le gusta el tema de las letras y poder comunicarse y crear. Así que vamos a ver qué tal sus cuentos. Eh, si se escucha mal, les pido disculpas, pero... Así estamos hoy en día, adaptándonos a los tiempos, a los espacios y a cómo se va dando todo esto con el tema de la pandemia. Así que eso. Ella acá en, en los archivos que me compartió de sus, de sus cuentos, pone que estos cuentos están dedicados a una persona. Y dice así. Para mi angelito de la guarda, mi mejor amigo, Kevin. Así que a este gran amigo de ella van dedicados esta selección de cuentos infantiles. No son cuentos universales, son de creación propia de ella. Y vamos con el primer cuento infantil titulado La Princesa Solitaria. Había una vez en un reino muy lejano, allí vivía una princesa llamada Elsa. Desde muy pequeña se había quedado huérfana, por lo que al cumplir 18 años asumió el trono que era de su padre. Elsa era una chica de aspecto diferente, no era hermosa como las demás princesas, pero a pesar de su apariencia física tenía un gran corazón. Por su apariencia siempre estaba sola y encerrada en sus aposentos, creía que la gente la quería solo por ser princesa. Los años fueron pasando y la princesa seguía sola y triste. Ya había perdido la esperanza de que algún día iba a encontrar el amor y la felicidad. Hasta que una noche de tormenta llegó a su castillo un apuesto joven mendigo. Una de las sirvientas le avisó a la princesa que el joven andaba en busca de un refugio debido a la tormenta. Elsa le dijo a la sirvienta que aceptaba la solicitud del joven. Al verlo, Elsa se enamoró del mendigo. Eso pensaban todos en el castillo, pero la verdad era que el joven era un príncipe. Él quería conocer a la princesa y hacerla cambiar de opinión. A los pocos meses que pasaron juntos, Elsa y Ángel se enamoraron. Pero la princesa seguía con su temor. Aunque Ángel todos los días le decía que la apariencia no es lo que verdaderamente importa, al cabo de un año Ángel le confesó su amor a la princesa, pero le dijo que él sabía que ella nunca lo iba a amar por ser un pobre mendigo. Ella le dijo que también lo amaba, pero temía a decírselo por su apariencia. Él la besó con dulzura y le dijo, Si tú aceptas mi amor, yo te aceptaré con tus virtudes y defectos. Elsa, muy feliz, le dijo que sí aceptaba su amor. Después de dos meses, la princesa y el mendigo se casaron. En el día de la boda, Ángel le confesó la verdad, sobre su identidad a la princesa. Ella sonrió y le regaló la corona de su padre. A partir de ese día, Elsa volvió a ser feliz con su esposo y su gente. Junto con el príncipe ayudaba a la gente pobre y así se dio cuenta de que si la querían por lo que ella era, todo el reino amaba a la princesa y decían que era la más hermosa de todas porque tenía un gran corazón que antes no sabían ver. Y ese fue el fin. Y acá ella escribe enseñanza. Lo más importante es invisible ante los ojos. Recuerda que todos somos hermosos, porque es el corazón lo que permanecerá intacto para siempre. ¿Lindo? Bonito su primer cuento. El cuento número 2, ella lo tituló así: Las amigas locas. Había una vez en un pueblo muy pobre y humilde que vivían dos mejores amigas. Se llamaban Celina y Karina. Ellas eran totalmente opuestas, pero a pesar de eso eran las mejores amigas. Celina era alta, rubia, de ojos celestes y su piel era blanca. Psicológicamente era extrovertida, vanidosa, amable y rebelde. En cambio, Karina era morena, de cabello negro azabache, ojos azules y de una estatura muy baja. Psicológicamente era ella sencilla, risueña, amable y generosa. Todo el pueblo se reía de las amigas. Les apodaron las amigas locas. Un día en que las chicas corrían por el monte, Selina tuvo un accidente, se tropezó con una piedra y rodó por el monte. Debido a este accidente, Selina quedó lamentablemente paralítica. Al enterarse de su condición, tomó una actitud negativa y terminó su amistad con Karina. Ella muy triste y sin saber qué hacer le dijo a Celina que respetaba su decisión. Al pasar los días a Karina se le ocurrió una idea para ayudar a la que era su amiga y fue a verla. La chica paralítica se negó a ver a Karina, pero ella insistió hasta que la otra amiga accedió a ver a Karina. Desde ese día, Karina le iba a leer cuentos e historias románticas a Celina. Un día la llevó a pasear, le dijo que el mundo era hermoso y que ella había perdido una parte de su cuerpo, pero le quedaban las otras. Celina pensó que lo que le había dicho su amiga, Karina, y pensó y se dio cuenta de que la vida continuaba. Entonces le pidió a su amiga que la llevara a pasear por todo el pueblo, que ya no se avergonzaba de su discapacidad y que volverían a ser las mejores amigas locas de siempre. Fin. Y en la enseñanza de este cuento, de las amigas locas, ella escribe: La amistad es el tesoro más preciado que los humanos podemos tener. Y yo creo que es algo fundamental hoy en día la amistad para sobrellevar todas las dificultades a veces que podemos tener en nuestras vidas, ¿no es cierto? Eh, por lo que yo estoy leyendo de estos cuentos infantiles de mi amiga Estefanía, ella siempre trata de dejar una enseñanza. Y darnos a entender que por muy distintos que seamos unos de otros, o por una discapacidad que pueda tener alguna persona, eso no nos hace diferente, sino que eso debería ser que nosotros nos quisiéramos y nos respetáramos unos a otros. Así que voy por el siguiente cuento, titulado La Princesa Guerrera. Eros una vez en un reino muy lejano vivía una hermosa princesa llamada Miranda. Ella era la única hija del rey Franco, el cual había quedado viudo cuando la princesa tenía seis años. Miranda no era una princesa refinada ni mucho menos parecía una princesa. Y eso era lo que tenía tan preocupado al rey. Todo el reino criticaba a la princesa porque siempre andaba trepando árboles y disparando flechas. Nadie aceptaba a Miranda, excepto su padre. Todas las noches el rey miraba a la luna, preguntándole cómo podía cambiar la forma de ser de su amada princesa. Una noche de luna llena, el rey fue al bosque con la esperanza de encontrar la solución a su problema. Al llegar al bosque, se encontró con una diminuta hada. Él la miró con asombro y le preguntó ¿Quién era ella? Y la Dita le dijo Soy la reina de las hadas y la luna me guió hasta aquí. Me dijo que estabas preocupado por tu princesa. Él movió la cabeza como diciendo que sí. El hada le dijo Si tanto dices amar a tu hija, acéptala tal y como es porque algún día su forma de ser salvará tu reino. Vete y no te desveles más. Al pasar unas semanas, el reino entró en guerra. El rey estaba desesperado porque ya había perdido a la mitad del ejército en la guerra y ninguno podía conseguir la victoria. Miranda, al ver lo que estaba sucediendo, le dijo a su padre que ella quería ir a la guerra, pero él le dijo que no. La princesa, sin embargo, no le hizo caso y se disfrazó de soldado, y así fue a la guerra. Estaba segura que ella salvaría el reino. Al combatir mató a más de la mitad del ejército enemigo. Le quedaba el rey malvado, pero no sabía cómo vencerlo. De pronto una luz blanca y brillante descendió del cielo. Era la reina muerta. Ella le dio a Miranda la espada más importante del reino y le dijo que su fortaleza iba a darle la victoria. Miranda tomó la brillante espada y convocó al rey malvado, diciéndole, Tú, rey Juan, Ríndete ante mi reino, antes de que yo, la princesa Miranda, te mate. El rey riéndose le dijo: ¡Ja, ja, ja! No sabes a quién te estás enfrentando, niñita boba. Si tu padre no me ha podido vencer, mucho menos lo harás tú. Miranda, enfurecida y segura de sí misma, tomó la espada. Y se dirigió hacia el rey. Entonces le enterró la espada dorada en el estómago al malvado rey, obteniendo la victoria. Todos los presentes estaban sorprendidos de que una mujer hubiera derrotado al rey más poderoso. Miranda gritó fuertemente a su pueblo. Esta victoria la obtuvimos gracias a mi madre que está en el cielo. Ella fue la única que creyó en mí y pude derrotar al enemigo. Todos le aplaudieron y cantaban. ¡Que viva la reina Miranda! ¡Que viva! El rey se sentía muy orgulloso de su princesa y la coronó reina. Le pidió perdón por no haberla aceptado tal y como era. Y a partir de ese día, todo el reino aceptó a la nueva reina, la cual les dio la victoria que tanto anhelaban. Y así, Miranda reinó por muchos años con valentía y sabiduría. Fin. La enseñanza de este cuento dice lo siguiente: Nunca juzgues la forma de ser de las demás personas porque nunca sabes cuándo las vas a necesitar. Acepta a las personas que quieres tal y como son. Si su forma de ser las hace feliz, alégrate por ellas. Claro que sí, siempre debemos alegrarnos con, con las alegrías, con la felicidad y con los logros de otras personas. ¿No es cierto? Perdonen el ruido tan... Están mis vecinos haciendo trabajos de construcción en su casa. El cuento número cuatro se titula La noche oscura. Había una vez en un campo en el que vivían dos familias. Dos familias, perdón. Los Machuca y los Flores. Nombres y apellidos típicos en nuestro país, Chile. Ambas familias tenían... Hijos menores, que eran amigos. Jonathan y Alexis eran dos niños muy curiosos, rebeldes y extrovertidos. A pesar de la humildad de sus casas, siempre estaban felices. Jonathan y Alexis estudiaban en una escuelita en el pueblo que quedaba a una hora del campo. Una tarde en que los niños regresaban de la escuela, encontraron huellas extrañas en el camino al bosque. Sintieron tanta curiosidad que decidieron seguir las huellas para saber de quién eran. Al rastrear las huellas, llegaron al bosque oscuro. Allí vieron una choza vieja y un poco derrumbada. Los niños tocaron la puerta para que le abrieran, pero nadie les abrió. Entonces entraron sin permiso. Esperaron a, oh, esperaron a que llegara el dueño de la choza, pero se les hizo de noche. La oscuridad del bosque les hizo imposible volver a sus casas. Así que, asustados y confundidos, se quedaron en la choza. A la medianoche, oyeron ruidos extraños y tenebrosos. Jonathan y Alexis seguían muy asustados y despertaron para ver lo que sucedía. Se sorprendieron al ver a una viejita de cabello blanco de piel arrugada sentada en el living de la choza. Ella los miró y les preguntó, ¿qué, ¿qué hacían en su casa? Ellos les mintieron, diciéndole que se habían perdido en el bosque y que así encontraron su casa. Los niños no sabían que aquella anciana era en verdad una bruja buena. Y claramente sabía que los niños le estaban mintiendo. Entonces quiso darles una lección. Al amanecer, la bruja mandó a los niños al bosque a cortar leña. Cuando Jonathan estaba cortando un tronco de un árbol, este le habló y le dijo: Dile a tu amigo que cuando mientan, perderán la memoria. Y así jamás podrán ver a sus familias. Jonathan, impactado, le contó a Alexis lo que el árbol le había advertido. Pero Alexis no le creyó y se lo llevó a la rastra a la choza. Al llegar, la anciana les preguntó que qué había sucedido, pero Alexis les dijo que les había atacado un león y como el árbol les había dicho, perdieron la memoria, olvidándose así de sus familias. Así pasaron los meses, hasta que un día los niños recordaron la advertencia del árbol, y llorando amargamente, le suplicaron a la bruja que les hiciera recordar para regresar a sus casas y abrazar a sus padres. La bruja, al ver que ya habían aprendido la lección, esparció un polvillo mágico, el cual le permitió a los niños recordar todo, y ellos a su vez se sentían muy avergonzados por sus mentiras. Le dieron las gracias a la bruja por todo y se marcharon a sus casas. Al llegar, la familia se abrazaron fuertemente y los niños les prometieron a sus padres que nunca más iban a mentir. Y Colorín Colorado este cuento se ha acabado. Enseñanza. No debemos mentir nunca porque cuando digamos la verdad quizás nadie nos creerá. Y siempre habrá alguien que nos querrá dar una lección para que aprendamos a no ser tan mentirosos. Como ven, ella va mezclando una especie entre cuento infantil y fábula siempre poniendo en sus cuentos infantiles una enseñanza, o sea, algo de lo que ella quiso transmitir en sus cuentos infantiles para que los niños fueran aprendiendo. A compartir, en este caso, a no mentir, a querer al otro pese a sus diferencias, a querer al otro pese a si tiene algún tipo de discapacidad. Y ya nos va quedando el último cuento infantil que se titula Sofía y el pájaro de oro. Había una vez en un hermoso palacio una princesa llamada Sofía. Ella era muy delgada y de estatura pequeña. Lo más hermoso que tenía eran sus ojos azules que brillaban como las estrellas. Los reyes protegían tanto a Sofía que no la dejaban jugar con los niños del reino. Esto ponía muy triste a la princesita porque no entendía el motivo por el cual sus padres la sobreprotegían tanto. Una mañana de primavera, en que Sofía jugaba en el jardín, vio a lo lejos a un hermoso pájaro. Al verlo más de cerca, se dio cuenta que el pájaro tenía plumas de oro. Cuando lo tocó, él le habló, le dijo, ¡Hola, hermosa princesita! Soy un pájaro mágico y puedo darte lo que me pidas. Sofía, aún más sorprendida, le dijo: Deseo con todo mi corazón poder ser una niña normal, para poder jugar junto a otros niños, correr por el campo y reír. El pájaro le dijo que él no podía concederle ese deseo, pero que sabía quién podía hacerlo. Sofía, entusiasmada, le dijo que la llevara con esa persona. Entonces el pájaro y Sofía llegaron al final del bosque encantado. Allí vivía Carlota, la bruja. Entonces la bruja le dio a la princesita una rosa blanca. Le dijo que preparara una poción con la rosa y que luego se la diera al rey. Sofía no sabía que aquella rosa estaba envenenada, ya que la bruja quería gobernar el reino. Al llegar a casa, la princesita inocentemente le dio la poción al rey, y apenas le dio el primer sorbo, cayó enfermo. Al darse cuenta de la trampa de la bruja, Sofía buscó al pájaro para pedirle ayuda. El ave le dijo que ella tenía que encontrar la cura para su padre, porque, él, por desgracia, no podía hacer nada para salvarle la vida. La princesita, muy triste y desesperada, tuvo una idea. Le ordenó a todas las personas del reino que viajaran por distintos reinos y le trajeran a la bruja más poderosa del mundo. Así pasaron los días y el rey seguía empeorando, hasta que un día los soldados del rey llevaron ante la princesa a la bruja más poderosa del mundo. Al verla, Sofía le preguntó, que, ¿qué podía hacer para salvarle la vida a su padre? La bruja le dijo, La respuesta está en tu corazón. Busca a Carlota y con sabiduría encontrarás la cura para tu padre. A la mañana siguiente, Sofía, con ayuda del pájaro, se convirtió en una palomita blanca. Los dos amigos viajaron hasta la casa de Carlota. Fingiendo que la palomita quería ser su aprendiz, llevaron a cabo un maravilloso plan. Al aprender todos los trucos de Carlota, la princesita que ahora era una palomita, robó la varita mágica de la bruja sin que se diera cuenta. Al tener la varita, Sofía rompió el hechizo de su padre y encerró a la bruja en una burbuja de la que jamás iba a poder salir. Al saber lo que había hecho Sofía, sus padres le dijeron que se sentían muy orgullosos de ella y que ahora sabían que era valiente. Entonces la nombraron reina porque, con su valentía, sabiduría e inteligencia, había salvado la vida del rey. A partir de ese día todos vivieron felices para siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y la enseñanza de este cuento dice así, Cuando tengas un problema, enfréntalo con valentía y no huyas de él, busca la solución en tu corazón. Y así he terminado la lectura de estos cinco cuentos de mi amiga Estefanía Díaz, chilena, una chica joven que quiso compartirme sus creaciones. Espero que este, este pequeño momento lo, les haya servido para compartir con los más pequeños del hogar. Pronto voy a publicar nuevas sorpresas para leerme un libro y obviamente voy a terminar con los cinco otros cuentos infantiles que me falta por compartir de esta chica chilena así que eso los dejo cordialmente invitados a seguir nuestras redes sociales arroba leeme un libro punto chile en Instagram léeme un libro guión chile en Facebook léeme un libro chile en YouTube y nos encuentran en nuestro podcast en Spotify como Léeme un libro. Así que eso, pronto estaremos subiendo nuevo material y habrá una tremenda sorpresa muy pronto, que no puedo compartirla porque estamos avanzando en, en ello. Así que eso, espero que tengan una linda Navidad y un hermoso año nuevo junto a sus familias. Que esta pandemia no sea impedimento para que puedan compartir, quererse, que lo principal no sean los regalos, sino que estar juntos y poder vivir un hermoso momento. Así que eso, muchos besos y cariños para todos y nos vemos muy pronto. Que estén bien. Chao. Y gracias por unirse los que pudieron unirse a este en vivo en Instagram. Va a quedar guardado, como les dije al principio, en, en nuestro Instagram y también lo estaré compartiendo en Facebook y en YouTube por si alguien no lo pudo escuchar hoy. Así que eso, ahora sí, me despido. Chao, chao.